Un gusto saludarlos, buenas noches. Pues los 13 directivos de la multinacional Odebrecht que han sido favorecidos con este principio de oportunidad que ya fue avalado son Luis Antonio Mameri, Luis Antonio Bueno Jr. y Luis Eduardo Darrocha Suárez. El principio de oportunidad le suspende la persecución penal en su contra a cambio de dos cosas importantes. La primera es que devuelvan cerca de 19 mil millones de pesos que equivaldrían a uno de los sobornos que entregó Odebrecht en Colombia para la adjudicación irregular de un contrato. Y la segunda es que sean testigos de cargo en varios de los procesos del escándalo de Odebrecht en Colombia. Dentro de esos, el proceso en contra del expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo. Veamos más detalles en el siguiente informe. El principio de oportunidad a favor de los tres exdirectivos de la multinacional Odebrecht suspende por dos años la persecución penal en contra de los procesados, todo a cambio de ser testigos en otros procesos y pagar una reparación de más de 18 mil millones de pesos, equivalente a la coima de 6.5 millones de dólares que le habrían dado a Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte, por la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol. Se conoció la verdad en un hecho corrupto ocurrido alrededor de 7, 9 años antes, y si los postulados omiten este ejercicio, estaremos navegando en el mar de la ignorancia frente a cómo se maneja el tema contractual. Aunque la Contraloría y la Procuraduría no se opusieron al beneficio judicial, esta última consideró que en la resolución debe ser aclarado que los exdirectivos deben comprometerse a declarar no solo en los procesos penales. Debería ser ampliado en la medida en que no solamente deben fungir como testigos en los procesos judiciales, sino que también lo deben hacer en los procesos fiscales y en los procesos de los entes de control. El origen de este proceso judicial son los hechos de corrupción que se habrían cometido en la construcción o rehabilitación de 528 kilómetros de carretera entre Puerto Salgar, Cundinamarca y San Roque Cesar, un negocio estimado en 5 billones de pesos. John Posse, Cable Noticias. El fiscal que participó de esta audiencia de legalización del principio de oportunidad aseguró que los 13 directivos de Odebrecht son claves para desentramar todo el andamiaje irregular que habría orquestado la multinacional Odebrecht en Colombia. Así que estaremos atentos al desarrollo de este escándalo de corrupción aquí en Colombia. Es por ahora la información que se genera desde los juzgados de Paloquemao en Bogotá. John Posse, Cable Noticias.